Buenos días, soy el padre Jesús Silva, desde aquí, desde España, con muchísimo cariño para todos los jóvenes de Polonia. En este vídeo me gustaría hablaros de cuál es el motivo por el cual la Iglesia insiste en que es muy importante mantener la pureza en el corazón, en la mirada, en la mente, y cuáles son los peligros que puede traer el no vivir una vida pura en el corazón y en la mirada. Cuando la Iglesia nos pide algo, cuando Jesucristo nos pide algo, no lo hace para fastidiarnos, no lo hace para molestarnos, ni lo hace por una cuestión de mandamientos y ya está, sino que lo hace por nuestro bien. Jesucristo nos ama más que nadie en este mundo. Nadie nos ama como el Señor, absolutamente nadie. Por eso, cuando el Señor te pide que vivas la pureza, lo primero que tienes que hacer no es rebelarte diciendo, pues es que nadie vive esto, esto es imposible, no tiene sentido, vivir esto es natural, la Iglesia se equivoca, está anclada en el pasado. Lo primero que uno tiene que pensar es, ¿por qué el Señor va a pedirme esto? ¿Por qué el Señor iba a querer que yo fuese puro? ¿Qué males puede traer la impureza a mi vida? Vamos a comenzar con los pensamientos impuros. Cuando tú te dejas llevar por los pensamientos impuros, quiere decir que miras a las personas y con tu mente las desnudas, con tu mente, con tu pensamiento, las utilizas, con tu pensamiento abusas de sus cuerpos para sacar un placer. ¿Por qué esto va a ser malo? Si tu vocación es el matrimonio, un día tendrás un esposo o una esposa a la que tendrás que amar fielmente, con fidelidad, y a la que tendrás que amar bien, entregándote a ella, no buscando tu propio placer, sino buscando entregarte a esa persona. Si yo, en mi vida, con mi mente, me he acostumbrado a pensar de un modo impuro de otras personas, es más fácil que luego yo le sea infiel a mi pareja pensando impuramente de otra persona que me cruce por la calle, que conozca en el trabajo o en otro ámbito. Por eso, si yo quiero vivir una fidelidad de pensamiento a mi futuro esposo o esposa, es importante empezar a practicarlo ahora. En segundo lugar, porque la finalidad de la sexualidad no es el placer, no es que yo busque mi placer. Eso me encierra en mí mismo y al final no satisface el deseo de mi corazón. ¿Por qué? Porque el deseo de mi corazón es entregarme a otra persona, entregarle mi vida, no solamente en la sexualidad, sino en todos los ámbitos. Sin embargo, si yo con el pensamiento me acostumbro a desnudar a las personas y a utilizarlas como un instrumento de placer sexual, luego me puede pasar lo mismo con mi esposo o con mi esposa. Que yo, cuando la mire, solamente piense en el placer, en utilizar su cuerpo para mi propio placer. No sea un acto de entrega, sino un acto de búsqueda de mí mismo o de mí misma. Y entonces hace que el sexo no tenga su verdadera finalidad, que es la entrega, y además no satisface el corazón ni tuyo ni de tu pareja. Además, la imaginación, el pensamiento impuro, hace que tú te imagines realidades sexuales que muchas veces luego en tu verdadero matrimonio no van a suceder, porque tu marido o tu mujer no son perfectos, no tienen un cuerpo perfecto. Y si tú con la imaginación juegas con esas cosas, luego te puede pasar que la realidad de algún modo te defraude, porque te fijas solamente en el físico y no vas a lo más profundo de la relación, que es, como te decía, la entrega, el amor, el buscar el placer del otro para que el otro se sienta amado, querido y sienta tu cariño y no tu propio bien. El siguiente paso del pensamiento impuro sería la pornografía. En la pornografía vemos escenas irreales en las cuales vemos cosas que no van a suceder en nuestro matrimonio, porque son gente que finge, son gente con un físico que muchas veces en la realidad no existe.
Muchas veces se presenta una imagen de la mujer en la pornografía como un ser sumiso que tiene que hacer todo lo que quiere el hombre y además de un modo bastante aberrante. Y eso no es lo que uno tiene que querer para su verdadero esposo o su verdadera esposa. Nos presenta una imagen de la sexualidad que se centra solamente en el placer y que además nos invita también a la infidelidad, porque si yo en el futuro quiero ser fiel de pensamiento y de obra a mi futuro esposo o esposa, yo no puedo ver pornografía, ya que la pornografía predispone mi corazón para la infidelidad, para buscar solamente el sexo como una escapada, el sexo como algo que me da placer a mí mismo al margen de la entrega. La pornografía muestra una imagen distorsionada de la sexualidad que no hace ningún bien a quienes viven de ella ni a quienes la consumen. Teniendo en cuenta además que cada vez más personas nos hablan de la adicción a la pornografía. Una adicción a la pornografía que obviamente suele ir de la mano de la masturbación, y que de este modo lo que hace es estropear el corazón del hombre o de la mujer y hacerle crear unas expectativas sobre el sexo que luego no son reales. Y además, despojadas de cualquier contacto con el amor, la entrega, la ternura y todo lo que debe rodear a las relaciones sexuales. En tercer lugar, los actos impuros, la masturbación, que suele ir acompañada de pensamientos impuros o de pornografía, es un abuso de mi propio cuerpo para un uso egoísta de la sexualidad. Si yo tengo una costumbre de pensamientos impuros o masturbación y también pornografía, que suele ir junto todo de la mano, lo que me puede pasar es que busque en la sexualidad mi propio placer, me encierro en mí mismo. Y cuando tenga mi futuro esposo o mi futura esposa, entonces entienda que la sexualidad es una especie de masturbación asistida por otra persona. En el fondo, no salgo de un círculo narcisista que sale de mí y vuelve a mí, en el cual me busco a mí mismo o a mí misma sin tener en cuenta al otro. Además, puede hacer que caiga en una adicción compulsiva al sexo y que entonces le pida a mi esposo o a mi esposa una serie de cosas o una serie de ritmos que no puede seguir. Si yo tengo una costumbre de masturbarme y tengo una costumbre de ver pornografía o de pensamientos impuros, eso luego puede hacer más fácil que en mi matrimonio, si en algún momento no tengo relaciones sexuales, pueda caer en la infidelidad de pensamiento, en la infidelidad de pornografía o en la infidelidad de masturbación. Porque en el fondo, cuando yo me masturbo, me estoy buscando a mí mismo al margen de mi esposo o de mi esposa. Entonces es un modo de infidelidad. Para poder amar bien a mi esposo o a mi esposa, para poder entregarme bien a mi esposo o a mi esposa, para poder amarle exclusivamente a él o a ella y no dejarme llevar por la infidelidad, es muy importante que yo sea capaz de vivir la pureza en los pensamientos, en la mirada y en las obras. También en lo que se refiere, por descontado, a las relaciones sexuales. Dios nos ha creado para que nuestro corazón sea para una sola persona. Nuestro corazón no está hecho para ir dándose a diferentes personas y para ir dejándonos pedazos del corazón en cada persona con la que tenemos relaciones sexuales. Dice la Sagrada Escritura que el hombre, cuando se une a su mujer, los dos se hacen una sola carne. Y eso está llamado a sucederme con una sola persona en mi vida. Si yo tengo relaciones sexuales con diversas personas buscando solamente mi placer y buscando solamente el poder sentirme satisfecho, va a hacer muy difícil que yo sea capaz de amar a la persona de mi vida, a la persona que me acompañará hasta el fin de mis días, de un modo incondicional. Porque puede pasarme que yo le compare o la compare con otras personas con las que he tenido relaciones sexuales. Puede pasarme que al final llegue con un corazón roto porque ya se lo he entregado a demasiadas personas. ¿Qué diferente es decirle a una persona, tú eres la última, o decirle, tú eres la única? Precisamente cuando hablamos de mantener la pureza hasta el matrimonio, de lo que hablamos es de decirle a esa persona que la amas incondicionalmente y que la amas como la única persona a la que le has entregado algo tan sagrado como es tu sexualidad. Y por eso es tan importante el guardar la pureza y la virginidad hasta el matrimonio. Alguno puede decir, bueno, pero es que yo quiero a mi novia o quiero a mi novio, sé que es el hombre o la mujer de mi vida, sé que me voy a casar con él o con ella, ¿por qué no voy a tener relaciones sexuales con él o con ella? Bueno, si tienes tan claro que esa persona es la persona de tu vida, cásate.
Haz ese compromiso, hazlo público. Verdaderamente comprométete con esa persona, mostrando ante Dios, ante el mundo, ante la otra persona y ante ti mismo, que la eliges para siempre e incondicionalmente. Y entonces, en el ámbito del matrimonio, podrás tener esas relaciones sexuales con él o con ella, que serán la plenitud de vuestro amor. A lo mejor me puedes decir, pero es que aún no me puedo casar, porque aún soy muy joven, o aún no tengo trabajo, o aún no tengo casa. Bueno, pues si no eres maduro y no tienes la capacidad para casarte, tampoco eres maduro ni tienes la capacidad para tener relaciones sexuales. Porque si ese noviazgo no se... si ese noviazgo no se formaliza en un matrimonio, al final nunca es un compromiso, porque el matrimonio es ese compromiso. Si realmente tú quieres a esa persona, entonces cásate con ella. Si aún no es el momento, por edad, quiere decir que aún no estás capacitado para esa entrega. Si aún no eres capaz de tener una vida, digamos, independiente, económicamente hablando, es que aún no ha llegado el momento de esa entrega. De hecho, cuando tienes relaciones sexuales con una persona, puede venir un hijo que ya es un vínculo entre tú y tu novio o tu novia, y que ya requiere estabilidad económica y que ya requiere un hogar. No podemos separar el tener un hijo de las relaciones sexuales porque son cosas que van de la mano. Entonces hay que hacer las cosas por su orden. Ama a tu novio o a tu novia, prepárate para el matrimonio y cuando seas capaz de casarte, haz ese compromiso, cásate, para después poder vivir la sexualidad con ese chico o con esa chica de manera que puedas hacer las cosas como Dios manda. Cuida la pureza de tu pensamiento, de tu mirada, también de las palabras. Cuida el mirar pornografía, no caigas en la masturbación, no caigas en las relaciones prematrimoniales, sino prepárate para poder vivir un matrimonio pleno. La clave del éxito en la sexualidad matrimonial está en la castidad, en el usar la sexualidad para el fin para el que Dios la ha creado. Y en ese sentido, te animo a que busques la pureza. Estoy seguro de que no te defraudará.